El distrito de Guayabí, ubicado en el departamento de San Pedro, fue escenario de la 11ª Jornada de Atención Ciudadana a través del programa Seamos Ciudadanos, que impulsa el Ministerio del Interior en conjunto con otras instituciones públicas. El ministro de Gabinete Civil, Julio Ullón, resaltó que el objetivo es llevar los distintos servicios que brinda el Estado hasta la gente, atender sus necesidades y canalizar los pedidos para mejorar la calidad de vida de las familias. Guayabí es conocida como la capital de la banana y la piña, y en ese sentido, Ullón aseveró que trabajarán para fortalecer estos rubros. Lo que la gente más busca es la atención en salud, principalmente lo que se, y las necesidades laborales. Y en ese sentido hemos recepcionado la necesidad de crear nuevas industrias en el área de la industrialización de la banana, la industrialización de la piña y fortalecer las industrias locales que se encuentran acá como Impasa, como Codipsa, para que se pueda generar nuevas fuentes de trabajo. Por su parte, el viceministro del Interior, Juan Villalba, sostuvo que se realiza un permanente relevamiento de datos para acercar las asistencias y añadió que Seamos Ciudadanos continuará su agenda en el Departamento Central. Bueno, la siguiente agenda lo que tenemos es para el Departamento Central en el mes de marzo. Desde luego que previo trabajo de relevamiento, previo trabajo estadístico y de acuerdo a las necesidades y la peculiaridad de cada departamento, bueno, vamos realizando ese estudio y acudimos con todos los servicios que el Estado presta, ¿verdad? En ese sentido, el programa Seamos Ciudadanos ya es una marca registrada, ya es una marca instalada de asistencialismo, de servicio comunitario, de servicio social. Encaramos este proyecto de poder sacar todas las oficinas a la población, es decir, prestar los servicios en el campo donde se necesita. El programa Seamos Ciudadanos ha beneficiado a más de 20.000 personas desde agosto del 2018, con servicios de salud, registro civil, asistencia social, entre otros.